Nos encontramos en la sede de la Unión Patriótica de Cuba, donde dos miembros de la Unión Patriótica del municipio Mella nos darán su testimonio. Ramón Bolaño Martín, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en el municipio de Puerto Mella. Estoy aquí para denunciar algunos hechos que vienen ocurriendo con mi familia, específicamente con la niña mayor mía, Carmen del Milagro Bolaño Quintana, que está en la secundaria básica, está en la guerrillera, en el municipio de Mella. La misma está siendo hostigada y maltratada. ¿Por qué? Porque ahora se ha encargado la policía política de visitar las viviendas de los niños, intimidando y persuadiendo a los padres para que estos no frecuenten ni visiten a mi niña. Porque ella es hija de familia opositora y según la policía política, nosotros compramos a los niños, a los jóvenes, para que se incluyan en la oposición. Sabiendo ellos de que todo el que se incluye en el movimiento y en la oposición en Cuba es por el hambre, la miseria y el maltrato a que está sometido el pueblo cubano hace más de 50 años. Con esto estoy denunciando ante el mundo a la dictadura de los Castro, a la policía política del municipio de Juan Antonio Bella, porque ya les aclaré en la escuela, en una reunión, que si esto continúa, mi hija va a dejar la escuela. Ya la niña se siente muy mal y me ha dicho en varias ocasiones que no quiere seguir en la escuela. Mi niña es una niña muy inteligente, en estos trabajos de controles terminó con 100 puntos, todo trabajo de controles, pero además de eso, según la profesora guía, mi niña es una niña vanguardia. Están echando por tierra lo que un niño piensa, porque mi niña también y mi familia es integrante de la Unión Patriótica de Cuba. Y nosotros, nuestra familia, no va a cesar ni va a amilanarse por esto. Y vamos a seguir luchando por la libertad y la democracia de Cuba. Vuelvo y repito, denuncio a la dictadura de los Castros por estos hechos vandálicos y terroristas que están ocurriendo. Ellos son los responsables de que mi hija deje la escuela. Muchas gracias. Quien les habla es Agustín Ferrer Parra, miembro de la Unión Patriótica de Cuba. Quería denunciar ante el mundo un caso que está sucediendo en estos momentos con el hijo mío, que se encuentra bajando el ejército en la unidad militar de Baraguá, el cual tiene que pasar ahí un año porque él es un curso dirigido para ya que cogió la carrera de medicina al salir del preuniversitario. En estos momentos la policía política del municipio Mella y la gente de la CIN me lo tienen cuestionado al muchachito porque le dicen que sus padres son opositores, su mamá es dama de blanco y que si él no colabora con que su mamá piense diferente a lo que está haciendo en estos momentos, ellos pueden buscar la manera de quitarle la carrera de medicina que fue la que cogió, porque él sacó buenas notas en sus estudios y ellos tienen la manera de cómo hacerlo tierra. Es decir, él le dijo, el policía que lo atendió de la CIN le dijo al niño mío de que si él no conversaba con sus padres y trataba de que sus padres pensaran diferente, ellos le iban a tirar para arriba un oficial, ya sea un oficial o un compañero de él, para que lo sacara de sus cabales. Y así, cuando él lo agrediera, metérmelo preso. Y ya una vez que estuve preso, me le quitaron la carrera de medicina. Ya tiene que ir para la calle, muy mal. Otro caso que quería denunciar es la hija mía, que es licenciada en ultrasonido y imagenología, trabaja en el hospital de Mella, donde que me la sacaron del departamento donde ella trabaja, en Radio X, porque sus padres son opositores y su mamá es dama de blanco, diciéndole que tenía que ir para una empresa ahí que, de la salud, que es donde se trabaja el conductor de ambulancia. Ahí estuvo trabajando 15 días, después cogió vacaciones, cuando entró me la mandaron para la calle a hacer pesquisa y la tienen hostigada, donde que ella dijo que ella se habría graduado con 100 puntos en todas sus notas y que una licenciada no es para estar haciendo pesquisa en la calle. Entonces ella le dijo que si ella tiene que hacer pesquisa y no tiene que trabajar, no puede trabajar en lo que ella se graduó, que ella renunciaba totalmente a lo que ella está haciendo en estos momentos. Muchas gracias. Sí, para situar en contexto, aquí en Cuba obligan a los jóvenes, antes de comenzar las carreras universitarias, les obligan a un año A pasar un año del del ejército. ejército. Sí. Exacto. Bien, muchas gracias a usted.
Yeah.